Nos encontramos en Charayave, en el sector Arichuna, en un terreno baldío que fue acondicionado para que los niños de escasos recursos de la comunidad aprendan a jugar fútbol y de esta manera motivarlos a salir hacia adelante. ¡Veamos! Para poder cumplir el sueño de los pequeños que hacen vida en los valles del Tuy, el entrenador Henry Flores da lo mejor de sí en cada una de las clases que imparte, pese a no contar con los recursos necesarios. ¿Cómo surge la iniciativa de crear este equipo de fútbol? Bueno, la iniciativa surge porque para empezar soy cristiano y aparte de eso me gradué profesor de educación física. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios sentí el deseo de asociar ambas cosas para trabajar, ayudar a la juventud, recuperar los valores que tanto se han perdido y principalmente valores cristianos. Y bueno, eso ha sido el motivo principal por el cual nació esta idea de querer crear esta escuela de fútbol, que es una escuela de fútbol sin fines de lucro y que es para ayudar más que todo a los muchachos, pues de bajos recursos, principalmente. ¿Cómo fue para empezar a trabajar aquí en este terreno? Porque como podemos observar, no es una cancha, ustedes las acondicionan cada vez que van a entrenar. Sí, eso es correcto. Esto es un terreno baldío donde en muy pocas oportunidades las personas de la comunidad, el señor William, que es la persona que nos ha brindado aquí una mano amiga, ellos han estado jugando softball y algunas que otras personas de la comunidad aquí al parecer vienen y trotan aquí de vez en cuando, pero en sí no se le ha dado un calor, ¿verdad? Se ha creado una atmósfera deportiva como tal y entonces nosotros, algunos niños me hablaron de este terreno y nosotros vinimos, lo visitamos, nos gustó mucho pues, el espacio, aunque no es un estadio como tal, es simplemente un terreno. Pero empezamos a darle ese calor porque entrenar en el campo de fútbol de Charayave, que es el campo oficial que tenemos aquí en el municipio, hay muchas escuelas allí entrenando y ahí eso está congestionado. Entonces nosotros estamos soñando de descentralizar esto y que aquí también nos metan una mano y nos ayuden a construir una villa deportiva, si fuera necesario, y un poquito más digna pues, para la juventud. ¿Cuál es el origen de los jóvenes que trabajan contigo, que tú entrenas? El origen. Bueno, la mayoría de los muchachos que nosotros tenemos aquí son muchachos de bajos recursos. Ellos pertenecen a algunos sectores de aquí, algunos barrios de aquí de la comunidad, otros vienen de Cuba y son niños de bajos recursos, que sus padres no tienen para pagarle una escuela de fútbol, ¿entiendes? Y los niños se cansan de jugar simplemente en las calles, yo siempre he creído eso, de poner dos piedras, de improvisar unas arquerías, se divierten. Pero siempre sueñan con un árbitro, sueñan con un entrenador, sueñan ver un trofeo, una medalla, una premiación y en muchos sitios se cobra mensualidad y no todos tienen para cancelarla, ¿entiendes? Y entonces no, esta idea nació con ese fin, pues, el fin de ayudar a aquellos que no tienen cómo realmente costearse esos gastos y que ellos también puedan sentir que ponen su uniforme, sentir la camisa, representar un equipo, que haya un entrenador, un árbitro, ¿entiendes? Que haya un comité deportivo allí respaldándolo. Poder sacar la escuela de fútbol Tierra Fértil hacia adelante ha sido todo un reto. No obstante, Henry nos cuenta que con constancia todo se puede lograr y que el mejor pago lo da Dios. Creo que este tipo de trabajo no existe un monto de dinero que lo pueda pagar. Yo creo que el mejor pago se lleva es como una satisfacción. El mejor pago lo da Dios. Y nosotros creemos que esta escuela la sostiene Dios, principalmente. Los pocos recursos que tenemos, hemos recibido ayuda. Dios ha presentado gente que nos ha tendido una mano. Tanto gente de aquí en la comunidad, como algunos representantes que están aquí siempre dándonos la cara. Su presencia es importante, aunque no sea financiero el aporte, pero eso nos ha servido de mucho. La ayuda que he recibido también de parte de mi esposa, para animarme a mí para continuar aquí, porque a veces como seres humanos también sentimos decaimiento, a veces deseo de renunciar, porque todos pasamos por momentos de debilidad. Sin embargo, bueno, Dios nos ha dado la fortaleza para nosotros permanecer aquí en pie de lucha y seguir llevando este trabajo a cabo. Vuelvo y repito, el pago es esa satisfacción única que Dios nos da, de seguir, la fuerza que nos da para seguir adelante. En
en vista de que ellos no pagan una mensualidad, ¿de dónde obtienen los recursos para poder obtener los uniformes, los balones y los implementos necesarios para practicar el fútbol? Bueno, hemos recibido ayuda de un solo comercio que nos ha ayudado, que es una frutería que está en Charallave, que nos donó 11 chalequitos de fútbol. En unos juegos intercomunales que participamos aquí por la alcaldía, recibimos 12 chalecos también, que son utility, que todos los usamos entre todos. A veces uno se lo tiene que pasar al otro compañerito sudado, ya lo del chaleco sudado, porque tenemos nada más dos juegos de chaleco, y así para poder jugar las diferentes categorías. Pero se nos ha hecho difícil adquirir nuestros propios uniformes. No ha habido nadie que nos patrocine con una dotación de uniformes para cada categoría, para cada niño, y que le quede a la escuela, ¿entiendes? En una oportunidad mandamos a hacer unos uniformes, pero ellos lo pagaron como pudieron, y son niños que de repente, por algunas razones, se tuvieron que mudar, no pudieron venir más, se les presentaron algunos inconvenientes, y como ellos cancelaron su uniforme, ellos se llevan su uniforme porque ese uniforme les pertenece, ¿entiendes? No le queda a la escuela, pero la escuela como tal debería de tener su uniforme. Su propósito es alejar a los niños de los vicios para que en un futuro sean personas trabajadoras y un ejemplo para el país. Que se formen como buenos ciudadanos, que si de repente no llegaron a pertenecer a un equipo profesional o no llegaron a ese nivel que tanto sueña todo futbolista, pero que por lo menos mañana pasado digan, bueno, la escuela me sirvió como puente, me sirvió como la herramienta necesaria para hoy ser un ingeniero, para hoy ser cualquier oficio, cualquier profesión, pero que sea un buen ciudadano. Eso es lo que a nosotros nos llena. Puede comunicarse con la producción de este programa a través del número que ve en pantalla, 0414-731-2803, y al correo migentesnoticia@globovision.com.